Hola amigos, bienvenidos a Haider Art, en busca de la verdad. Suscríbanse a mi canal, le dan clic a la campanita y luego a la opción todos, para que les lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Dentro de las antiguas tradiciones grecolatinas podemos encontrar un gran número de criaturas míticas y fabulosas, que enriquecen de buena manera la literatura mítica religiosa griega y romana. Una de esas fabulosas criaturas fueron los cíclopes, terribles y monstruosos seres que sirvieron de buen agrado a los dioses y fueron terribles para los mortales hombres. ¿Pero qué nos cuenta la antigua tradición grecolatina de estos seres? Hola amigos, bienvenidos a Haider Art, en busca de la verdad. Para este video documental voy a hablarles de unas criaturas míticas que pertenecen al folclore de las leyendas grecolatinas. Estas criaturas son conocidas como los cíclopes. Voy a hablarles de la primera especie, de la especie de cíclopes más antiguos. Esta especie de cíclopes se caracterizó por ser hábiles artesanos en la construcción y confección de armas y objetos para los dioses. Así que para este video vamos a conocer su mítica historia desde la perspectiva de los mitógrafos originales. No siendo más, corre video. Los cíclopes fueron criaturas muy antiguas, las cuales hacen su aparición en la teogonía de los dioses y luego en la historia de los hombres. Los cíclopes realmente se dividen en dos clases. La primera de estas clases refiere a la especie más antigua, a los hijos de Gea y Urano, y la otra especie o clase refiere a los hijos de Poseidón, los cuales fueron un mal para la humanidad. Primero comenzaré por narrar la mitología de la especie de cíclopes más antigua, la que refiere a los hijos del cielo y de la tierra. El origen de estos primeros cíclopes lo podemos encontrar en una obra conocida como Teogonía, la cual fue compuesta en el siglo VIII a.C. por el poeta griego llamado Hesíodo. Esta obra, con respecto al origen de los cíclopes, nos menciona cómo Gea, la tierra, se acuesta con Urano, su esposo, el cielo nocturno, y de su unión tienen primeramente a los titanes y luego engendran a los cíclopes. Parte de este texto se los menciono de la siguiente manera literal. Dio a luz además a los cíclopes de soberbio espíritu, a Brontes, a Esteropes y al violento Arges, que regalaron a Zeus el trueno y le fabricaron el rayo. Estos en lo demás eran semejantes a los dioses, pero en medio de su frente había un solo ojo. Cíclopes era su nombre por eponimia, ya que efectivamente un solo ojo completamente redondo se hallaba en su frente. El vigor, la fuerza y los recursos presidían sus actos. Esta información inicial del origen de estos cíclopes la podemos complementar con lo relatado en otra obra antigua, la llamada Biblioteca Mitológica, la cual fue compuesta por un griego llamado Apolodoro, en el siglo 1 o 2 después de Cristo. Esta obra, con respecto a los cíclopes, nos menciona: tras estos, Gea dio a luz a los cíclopes, Arges, Esteropes y Brontes, cada uno de ellos con un solo ojo en la frente, pero Urano, una vez atados, los arrojó al Tártaro, lugar tenebroso que se halla en el Hades, a tanta distancia de la tierra como la tierra del cielo. Estos dos fragmentos de texto nos dicen cómo Gea, la madre tierra, la cual lleva en su interior la semilla de Urano, da a luz a los cíclopes, los cuales eran casi semejantes en físico a los dioses, a no ser porque estos tenían un solo ojo completamente redondo en medio de su frente. Por esto, los mitógrafos griegos los llaman cíclopes, palabra que significa vista redonda. Estos cíclopes fueron tres. El primero, según Apolodoro, fue Arges, de nombre que significa rayo. El segundo fue Esteropes, de nombre que significa relámpago. Y el tercero fue Brontes, su nombre significa trueno. Estos fueron arrojados al tenebroso y oscuro Tártaro, o seno de Gea, por Urano, tanto los cíclopes como sus hermanos los hecatónquiros y los titanes. Estaban encerrados en el interior de la tierra,
hasta que Cronos, el más joven de los titanes, entabló combate contra Urano, lo castró y lo destronó, y se convirtió en el nuevo rey. Luego subieron a sus hermanos los cíclopes y a los hecatónquiros del oscuro Tártaro, pero luego Crono, de nuevo atándolos, los encerró otra vez en el Tártaro. Los mitos cuentan que los cíclopes tienen que pasar otra temporada larga en el sombrío Tártaro, hasta que por fin Zeus, el hijo de Cronos, por consejo de Gea, su abuela, los desata y libera, junto con los hecatónquiros, y los vuelve sus aliados, para derrotar con su ayuda a los titanes, con los cuales llevan combatiendo 10 penosos años. Parte del siguiente relato se los menciono de manera literal, siguiendo la biblioteca mitológica de Apolodoro. Entonces los cíclopes dieron a Zeus el trueno, el relámpago y el rayo, a Plutón el yelmo y a Posidón el tridente. Armados así, vencen a los titanes. Este trozo de texto nos menciona cómo los cíclopes se vuelven aliados de los dioses olímpicos y forjan para los tres dioses más importantes las armas que simbólicamente siempre llevan. Para Zeus fabrican el trueno, el relámpago y el rayo, armas que representan a los mismos cíclopes y las cuales convierten a Zeus en un dios tormentoso, dueño de los fenómenos atmosféricos. Luego dieron a Plutón el yelmo, una especie de casco de bronce que lo volvía invisible, y a Posidón el tridente, un arma que le permitía a Posidón provocar los movimientos telúricos. Con estas armas, otorgadas por los cíclopes y con la ayuda de los hecatónquiros, los dioses vencen a los titanes y se apoderan del reino de los cielos. Estos tres cíclopes, hijos de Urano y de Gea, a pesar de que poseían el vigor y la fuerza, como lo menciona Hesiodo, no destacaban por ser guerreros, sino por ser hábiles artesanos, forjadores de armas, y tanto los mitógrafos griegos como los latinos los tenían como los fabricadores de las armas atmosféricas de Zeus. De estos cíclopes grecolatinos podemos encontrar paralelos en otras culturas, como en la nórdica, de la región de Escandinavia, en Europa. Allí eran conocidos como los enanos o gnomos, aunque algunos autores los llaman tuergos. Estos seres, al igual que los cíclopes griegos, fueron hijos de la tierra, a la cual se le puede conocer como Ymir, y gracias a los dioses, estos enanos tienen raciocinio y apariencia humana. Estos seres son subterráneos, ya que viven bajo tierra y en el interior de las rocas. Estos tuergos son habilísimos artesanos, pues fueron los que construyeron las armas y los objetos más preciados de los dioses, como la lanza y el anillo Draupnir de Odín, el martillo Mjolnir de Thor, el barco fantástico de Frey y el cabello de oro de Sif, entre otros. Estos cíclopes primigenios tuvieron un papel destacado en la guerra de la Titanomaquia. Luego de este acontecimiento acaecido en el cielo, de ellos poco destacado se menciona. Lo único que se sabe es que se convirtieron en los fabricantes de las armas de Zeus, del rayo, del trueno y del relámpago, y de que tuvieron su fin a manos de Febo. La mitología griega nos menciona cómo los cíclopes artesanos, hijos de Gea y Urano, no gozaron de una vida eterna como los dioses, pues estos fueron asesinados por mano de Apolo. Este terrible deceso de los cíclopes nos lo menciona la obra de la Biblioteca Mitológica de Apolodoro, de la siguiente manera. Pero Zeus, temiendo que los hombres recibieran el arte de curar de aquel, y que se auxiliaran así unos a otros, lo fulminó. Apolo se indignó por esto y mató a los cíclopes que fabricaban el rayo para Zeus. Este trozo de texto nos menciona cómo el dios Apolo indignado mata a los cíclopes, en venganza, porque su padre Zeus mató a su hijo llamado Asclepio, ya que Zeus tenía temor de que Asclepio revelara a los seres humanos el arte sobrenatural de poder curarse los unos a los otros, cosa que haría que los hombres ya no necesitaran de los dioses. Esta mitología sería lo más importante que conocemos acerca de los primeros cíclopes, hijos del cielo y de la tierra, los cuales fueron habilidosos artesanos de los dioses. Pero dentro de todo, cabe hacer una pregunta, ¿realmente qué fueron estas criaturas las cuales se cree pertenecen solo a la fantasía?
La respuesta correcta a esta pregunta está muy lejos de ser contestada de manera satisfactoria. Ahora solo podemos especular y sacar hipótesis con respecto a ello. Una de mis hipótesis con respecto de la verdadera naturaleza de estas criaturas sería la siguiente. Los tres cíclopes Arges, Estérops y Brontes realmente son las manifestaciones de las armas de Zeus, por lo cual son una representación metafórica de los nombres que los griegos le daban a las manifestaciones del rayo, un fenómeno meteorológico que ponían como arma de Zeus, y por otro lado pueden ser un lejano y difuso recuerdo de una avanzada y antiquísima tecnología de la cual se valía el extraterrestre Zeus para la fabricación de sus armas divinas, armas que no solo él personalmente usaba, sino que también algunos miembros de su ejército. Algo que igual no se puede descartar es que realmente hayan sido criaturas biológicas inteligentes, una raza extraterrestre distinta de la pleyadiana u olímpica, que sirvieron a los dioses del cielo en la producción de artefactos tecnológicos para el uso de los dioses habitantes de la Sagrada Montaña. En un próximo video conoceremos sobre la historia mítica de la otra clase de cíclopes, la de los hijos de Poseidón, el dios del mar.